pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Romania Internacional. Les deseamos buena audición. Noticias en Radio Romania Internacional. Desde el inicio de la pandemia en Rumanía, el número total de casos de coronavirus ha superado los 600.070 después de haberse reportado este domingo más de 3.000 nuevas infecciones de las 15.800 pruebas realizadas, según datos facilitados por el Grupo de Comunicación Estratégica. En las últimas 24 horas han reportado otras 62 muertes por el nuevo coronavirus, lo que eleva el saldo total de muertes a más de 16.600. 1.065 pacientes están en cuidados intensivos. La mayoría de los nuevos contagios se han registrado de nuevo en Bucarest, 825 nuevos casos. Desde el comienzo de la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre, Rumanía ha superado las 100.000 personas vacunadas contra la COVID-19. Se han reportado 350 casos de efectos secundarios, todos menores y comunes. La próxima fase de la campaña de vacunación, que está dirigida a las personas mayores y a las personas con enfermedades crónicas, debería comenzar a fines de la próxima semana. El gobierno de Bucarest adoptará en la próxima reunión una ordenanza de urgencia que prevé el otorgamiento de compensaciones económicas al personal que participa en la campaña nacional de vacunación anti-COVID, ha anunciado el ministro de Sanidad, Vlad Voiculescu. También se pagarán compensaciones económicas a los médicos de familia, considerados un pilar fundamental en la campaña de inmunización. Los estudiantes de Rumanía reanudarán las clases en línea este lunes 11 de enero. Quedan 3 semanas del primer semestre, seguido de una semana de vacaciones entre semestres. El segundo semestre comenzará el próximo 8 de febrero y podría traer a los 3 millones de alumnos de regreso a la escuela. Es uno de los escenarios analizados por las autoridades, pero depende de la evolución de la pandemia. Otra opción es que solo los niños en edad preescolar y de escuela primaria tengan cursos presenciales. En el tercer escenario, se sumarán a estos los alumnos del octavo y duodécimo grado. En Rumanía, los bancos deben enviar el lunes 11 de enero a la Agencia Nacional de Administración Fiscal, ANAF, por su sigla en rumano, todos los datos sobre las cuentas abiertas por personas físicas o jurídicas, de acuerdo con una ordenanza de emergencia que transpone una directiva europea a la legislación nacional. Estas nuevas normas se han creado para ayudar a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se pondrá en funcionamiento un registro fiscal electrónico con cuentas bancarias y cuentas de pago identificadas por el IBAN. Así, ANAF podrá iniciar una vigilancia del circuito de dinero en Rumanía e identificar los intentos de blanqueo de capitales. El premio a la mejor película extranjera de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos ha sido otorgado al documental rumano Collective, dirigido por Alexander Nanau. Es una investigación periodística sobre la corrupción en el sistema sanitario rumano tras el devastador incendio de 2015 en la discoteca Collective de Bucarest, en la que murieron decenas de personas, en su mayoría jóvenes. La película Colectiva es la propuesta de Rumanía para los Oscars 2021 en la sección Mejor Largometraje Internacional. Es la primera vez que Rumanía propone una película documental como candidata para los Oscars.